Muy buenas a todos, muchachadas. Estamos en un nuevo vídeo de XCOM Enemy Unknown y Arpiman desde Unir Games. Y continuamos. A ver, armadura arcángel. Pasta, pasta, pasta. Quiero una, quiero una. Tengo menos dinero porque he contratado unos cuantos soldados más para poneros nombres y todo eso. Para que veáis. Pones ahí a saco. Creo que con esto ya basta. Y cosas dañadas. Comida alienígena. La ingeniería, para títulos. Armadura arcángel. Para titán. Joder, que 10 de pasta. 10 de pasta no hay problema. Pero ningunísimo. Y alguna titán también. Titán loop. Titán. Los soldados. A Sone ponerle la pesada. Una titán para Sone. He dado mi armadura fantasma. A Rafa le vamos a poner el arcángel. You can be a powerful feeling into the air without a tether. Just keep a close eye on your power levels. This suit isn't meant for long distance travel. Vuela muchísimo. Lapso volador. A ver, ¿qué más? A él le vamos a ponerle al monotitán también. Sphere, herido. Titán, señor. Oh, ah, vale, por eso me sobraba una por aquí. Bueno, como está ahora esta pocha, como está pocha, pues ya le pondremos, le haré otra cuando esté disponible. A ver, empezamos. Transfer complete. Mensaje, a ver, resultados. Nadie tiene el don. Nadie tiene el don. ¿Por qué? Sí, pero no los voy a enviar a los dos ahora mismo. ¡No! Me he equivocado. Y hasta ya no tengo más. Ligero da más defensa. A ver, sigamos. Llegan nuevos soldados al cuarteo. El hogar etéreo terminado. Crédito de investigación. ¡Uy, buah! ¡Un dúo! Autopsia de etéreo. Sí, vamos a ir haciendo todo esto antes de... el dispositivo. Este espécimen parece estar en lo alto de la jerarquía alienígena, y por buenos motivos. Tal y como probablemente ella haya visto, su forma física no es en absoluto adecuada para el combate. Sin embargo, estos ancianos cuentan con una increíble reserva de energía psiónica a su disposición, lo que explicaría por qué las demás especies se someten a ellos. Tienen poderes super chachiwachi. Hay nuevos soldados aquí. ¿Cuántos? Unos cuantos. A ver, personalizar.
nombre le puedo poner. Estos son nicks que habéis pedido vosotros. Este cieguísimo. Posiblemente no los vamos a usar. Bueno, en algún momento igual sí, pero vamos a ver que no. Tengo demasiados soldados, Vamos a ver los tenis aquí un momentico. Pues algo. Qué feo ese tío está aquí. Qué feo. Revelations. Sale el personaje de asalto, por Dios. Monkey es una tía. Sí. Tampoco creo que importe mucho. Tengo más nicks apuntados, lo dejo ahí en stand-by. Y metemos alguno de esos personajes que acabamos de pillar, a ver si alguno tiene los dos. Voy a guardar por si me joden o algo. Voy a tener que hacer otra vez todos los personajes. Me daría algo. Commander, there's a priority one transmission coming in from the council. Señor del consejo. A rescatar un VIP. We are confident that you will handle this matter with discretion. Alguien puede meter. Activo. Los físicos ahí heridísimos. No sé por qué. Vamos a meter a Registrando. Nervios. Moving into Argentina next. The threat there seems to be the most pressing. Argentina. Pero este mapa ya lo... Ya lo ves. Thomas Hutch, a friend of the council, was riding in the limo at the bottom of those steps when it was hit by an alien ambush. We need you to find Mr. Hutch, make sure he's safe, and get him safely back to the Sky Ranger. Objectives updated. Quiero probarlo. Going airborne. Épico. Ah.
touching down. Mola ese de poder volar. Sí, para misiones serás que haya que subir algún edificio o algo. La de luz. Además es una armadura que da mucha defensa. Bueno, ahora por aquí por la derecha seguro que hay enemigos. Ahora la pregunta es, ¿qué enemigos habrá? Contact. Hombre delgado. Nada que asuste realmente. 30%. No, todavía no. Me podré pegar un pepino. Puedo intentar. La cosa es si le dará o no. Ya sabéis, estoy igual a veces apunta. Pues muy bien. Hey, we could really use a hand with these things. Ellos mismos se pueden curar, así que... De primera vamos a abrir el rapto. Por la izquierda está el rapto. For Hutch, he's gone. Made a break down the street towards that delivery van as soon as we started taking fire. We were headed after him, but got pinned down here. Aquí, pero total. ¿Qué
30%, pero te doy. Son unos genios de atacar a los que ya están heridos y ahora los voy a curar del todo, pero bueno. Curado por un lado. Curado por otro. Antes de seguir con esto, vamos a llevar nuestra racha a la principal que está aquí. A todos los enemigos muertos. No le he dado a atacar, hostia. Vamos a dejar por aquí para cuando aparezcan enemigos por este lado. Ya son aquí, cubriendo. Sí, mucho más bueno, no decís nada de mí. You're human. Thank God. Get me the hell out of here. Let's get that VIP back to the Sky Ranger for evac. ¿Qué es ello, hermano, señor? Creo que lo sé. Certainly going to put in a good word for you if we make it out of here. Rock and roll. Back in. Recargamos armas. Back online. Just received some intel that hostiles are advancing on your location. Ready up. Zoom. En guardia. Y zoom. Shot failed to connect. Rap, no tengo nada. Ahora quiero que me preocupes el. Obviamente el VIP. Fallado, joder. Y ya no voy a fallar. Joder, me falla. La verdad es que es una habilidad que está muy chula. Pero vale, no lo he hecho. My power engulfs you. We are safe. Es una super barrera ahí, super chachi. Me mola. Maybe my security detail should be getting its equipment from your suppliers. Los proveedores. Sí, ¿no? Te hago un pedido. Un palé de armas láser. Un palé bueno. Eyes peeled, Strike One. Opposition is headed towards you. Repeat. Hostiles approaching your position. Se acercan.
I'm grateful my friends on the council were able to put together this rescue operation. I owe you all my sincerest thanks. Va a ser una misión muy sencilla. La verdad es que ni sé por qué se ha hecho esta situación. Ya no me voy a quedar. Ya no me voy a quedar. If I make it out of here alive, I'm gonna make sure you receive all the support. Tres hombres delgados muertos. Muy bien. Fue por mí de lujísimo. Our troops really came through on this one. I'm glad everyone made it back safely. We will be in touch, Commander. Pánico, dinero y... Satellite uplink facilities at maximum capacity. Additional uplink required. Para ponerle a la doctora Hermaraza. Ey, ¿por qué no? ¿Dónde está mi Hermaraza? ¿Dónde está mi Hermaraza? ¿Dónde está mi Hermaraza? Ah, vale. Sí, ahora me acuerdo. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. Ciertísimo. Me estaba buscando ahora mismo, no me salía. No me rayé. Escudo mental. Quizá necesito un aparato. Ay, Dios mío. Fusil de plasma. Fusil de plasma. Tiene pinta de ser... Sí, de ser el siguiente paso de armas. Pues... al lío. Al lío total. Y es el siguiente paso. Sí, de plasma... Uy, además que son caros los cabrones. Sí, este es el siguiente paso. ¡Equipo de plasma para todos! Vale, la fundición puede hacer algo. Será la mejor. Es que es una... No me interesa nada todo lo que hay ahí, tío. A ver, estas usan armas pesadas, así que no. Blanco, escopeta... Este fusil de plasma de 7 a 10 y esta silla de 5. Joder, pues sí, es el siguiente paso. Me sale todo un set de armas de plasma. ¡Set de plasma! Oh, Dios, pues para el resto no puedo. Para la siguiente misión podremos ir. La pregunta es si podré...
producir plasma, solo necesito pasta, así que si lo tengo. 182. Soy de plasma patrocinado por los hombres delgados. Continued support of this project has been worthwhile. We hope that your current successes only mark the beginning of an enduring effort to eliminate the extraterrestrial threat. Remember, we will be watching. ¿Cuánto tiempo tarda? Generador del aéreo. Ya me he quedado canino. Me he quedado canino. Pero tengo que vender más para hacer más satélites. Sí, sí, sí. Del aéreo, ¿no? Precavido, muy tonto para eso, sí, la verdad. Voy a robarme cerca de hecho. Tecnología de blindaje. Ahora autopsias porque no tengo para hacer nada más hasta que no. Esta unidad de fuerte blindaje está totalmente mecanizada, aunque aún no estamos seguros de si contiene algún componente orgánico. Esto creo que tengo dos demonios, bastante muy no hacen nada, ¿no? A ver, se le quedan 4 días para hacerse. Por si hay hecha gay. Topse de mutón élite. Por si no tuviésemos bastantes problemas con el mutón convencional, los alienígenas parecen haberse reservado varios de estos élites para fases más avanzadas de la invasión. Otra variación de un espécimen identificado anteriormente, el flotador pesado. Como puede ver, los alienígenas han hecho avances sustanciales en los sistemas protectores y armamentísticos de que dispone la criatura, al tiempo que han eliminado algunas de sus vulnerabilidades. Un combatiente extremadamente peligroso. Vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí. Sí, porque llevamos ya media hora y un nivel...
a otro nivel ahora de golpe alargaría muchísimo el vídeo. Así que aquí lo dejamos y seguiremos en el siguiente. Hasta ahora, hi hi.